Edward Fox, Robert Powell, Trevor Howard, Fiona Fullerton y Christopher Lee en Shaka Zulu. Villa Real de los Zulu. ¡Cuidado con ese animal! ¡No lo lastimen! ¡Para allá! ¡Tengan cuidado! ¡No quiero que lo lastimen! ¡No lo lastimen! ¡Traigan el demás ganado! ¿Qué esperan? ¿Por qué no te fijas en lo que haces, muchacho tonto? ¡Traigan las reses! ¿Qué esperan? ¡Traigan las demás reses! Shaka tiene un hermano, Wadi. Gendayana es el padre. ¿Qué no oyeron? ¡Que traigan las demás reses! Las cosas han cambiado. ¿Cómo? Cuando los ayudamos a escapar, fue porque creí que era lo mejor para nuestro pueblo. Ahora sé que tuvimos razón. El rey Conlo de los Cuaves lo quiere. Makedama de los Elangeni también lo quiere. Aunque no quieran ser sus amigos, le temen. Y todos lo quieren de su lado. Y nosotros, que sabemos mejor que nadie la profecía, permanecemos en silencio. Creo que les llegó la hora a Shaka de tomar su lugar aquí, en la Casa Real. No sabe nada de su padre, excepto por las historias a su favor que le ha contado su madre. Es hora de que oiga la verdad de nuestros labios. ¿Y cuál es la verdad? Que lo amas. Nunca dejas de sorprenderme, hermana. Tu hijo pronto será un hombre. Y vendrá a reclamar su derecho como líder de la Mazulu. Hazlo regresar, hermano. Hazlo que deje a esa mujer antes de que sea demasiado tarde. Antes de que nos arrepintamos de haberle salvado la vida. Reino de los Cuaves, Villa de Conlo, 1802. Cozy. Yeah. Lutuli. Davecita, mi príncipe. Traigo un mensaje de su padre, el rey Sesanga Kona. Está dolido de que su hijo haya elegido el estar en tierras lejanas por el hecho de vivir en reinos extraños. Pide a su hijo regrese a la casa de sus antepasados. Así podrá públicamente y ante todo su pueblo ser proclamado heredero del trono de la casa de Zulu. ¿Y qué hay de mi madre? Mi rey pide que regrese su hijo solo. ¿Heredero dijiste, Lutuli? Sí, Davecita. Está bien. Dile a mi padre que seré el heredero del trono de Amazulu. Davecita. ¡Hey! Sonicolegmo, Bafanasa, Mac. Okene, Macnesis, Sobasis, Wabafanaba, Mazangana, Samangata, Sambeke.
Hemos reunido a los muchachos que están en edad de convertirse en hombres. Hoy, ustedes serán hombres. Pero antes, recibirán la lanza y el escudo de guerra, símbolos de que están preparados para luchar y para defender a Amazulu. Usiyendoda. Buena, Wendobu. Valiente. Uyizulu. Sokomari. Hoy, todos van a recibir un sele, símbolo de que son hombres. Shaka Zulu, heredero del trono Zulu, dé un paso adelante. Úsalo con orgullo, hijo mío. ¿Orgullosamente? ¿Debo usarlo orgullosamente? ¿Desechando el orgullo de mi madre? ¿En dónde te encontrabas cuando casi morimos de hambre? Perseguidos por el odio de esta tierra. Ahora que tu cachorro ha crecido para ser un toro con cuernos, lo quieres en tu casa real. Te acepto la lanza y el escudo, símbolos de que me haré un guerrero Zulu. Pero esto lo tomaré a la fuerza, como todo lo que he hecho. A la fuerza. Si mi madre no es una esposa real, entonces no conozco a ningún hombre llamado Senzangakona Kayama. ¡Basta! ¡Basta! Abandona la tierra de los Zulu. ¡Ahora! Al atardecer, los guerreros se irán. Si te atrapan, te matarán. ¡Vete! ¡Mudli! ¡Yo seré rey! Una vez más, el destino de Shaka era guiado por la gran Isangoma, Sitaye. Desde esa noche en que retó a los guerreros de su padre, siguió la ruta de la leyenda que lo obligaba a esconderse en lo más profundo del bosque.
Y aunque él no se dio cuenta de esta lucha constante, en los años venideros lo conduciría directamente al cumplimiento de la profecía de la Isangoma. Aquí es donde debo dejarte, Shaka. Debo irme por allá. Y rezaré, porque cuando no seamos fugitivos, nos reunamos otra vez, bajo circunstancias más placenteras. Vete ya, antes de que los Zulu te encuentren. Shaka. Gracias. Los dos fugitivos, Tingisguayo y Shaka, se reunirían otra vez, pero sería bajo circunstancias muy diferentes. Uno llegaría a ser rey de una fuerza poderosa. El otro sería un fugitivo. Los años pasaron, y Shaka continuaba viviendo con el rey Kondlo de los Cuaves en la villa de Gendayana. Junto a su madre, se convirtió de un adolescente en un poderoso guerrero. Su reputación como un luchador astuto le ganó la admiración entre los Zulu y amenazaba a los herederos de su padre. Y hacían bien en preocuparse. Mientras tanto, Sitayi mantenía su influencia espiritual sobre el destino de Shaka al estarse acercando cada vez más a la meta que ella le había trazado. Villa Real de los Zulu. Desde la desgracia de la iniciación de la ceremonia hace ya tantos años, él continúa desacreditándolo. Públicamente ha retado su supremacía como líder del pueblo Zulu. Y ahora ha prohibido a sus pastores reales que lleven a su ganado a la tierra de los Cuaves. La falla en la forma de tratarlo hace sentir a la gente que tenemos miedo de la superstición que lo rodea. Ya no es un cachorro, Nkosi. Ahora es un toro probando sus cuernos. Francamente, sabio, su reacción no debería de admirarnos mucho. Después de tantos años de exilio forzado, deberíamos habernos prevenido de su hostilidad. Tal vez, Dadewetu. Pero seríamos unos tontos en condenarlo, especialmente desde que sus hostilidades sobrepasan los límites de la traición. Hay que traerlo de regreso, Baba, con cargos de alta traición y encontrado culpable por el Consejo. Ejecutado de acuerdo a las leyes de la tierra. Este es un círculo vicioso, Mutli. Exiliado para evitar la pena de muerte. Ahora, la pena de muerte es una consecuencia de su exilio. Tal vez, hermana mía, puedas pensar en otra forma de salvarlo. Mi propósito, Kosi, nunca ha sido salvarlo.
porque solo deseo lo que es mejor para nuestro pueblo. ¿Puedes imaginar a Dingane o a Sigujana cerca de él después de tu muerte? Los amazulos serían llevados a la guerra civil. Con el apoyo que les está dando tu pueblo, podrían ganar. El sabio tiene razón. Nos enfrentamos a un acto de alta traición. Pero ¿quién debe ser castigado por ese crimen? ¿El muchacho o su madre? Baba, quiero que... ¡Silencio! Déjala que termine, Mudli. ¿Podemos realmente decir que las palabras y acciones de Shaka son el fruto de su deslealtad? ¿O que son, en cambio, un desafío de su madre? Los miembros del Consejo no deben tener duda de que él representa el poder. Lo hemos visto en todas sus acciones. ¿Por qué destruir ese poder cuando puede ser usado para el bienestar de nuestro pueblo? Aún es joven, aún puede ser moldeado. Pero debemos ponerle fin a la influencia de esta mujer. Debe ser juzgada por traición y brujería. Y si se la encuentra culpable, ejecutada. Hablas de brujería, Dadewetu. Parece que te estás cegando. ¿Qué hará que abras los ojos? ¿La muerte de nuestro rey? Basta. Hemos esperado suficiente, Mudli. Encuéntrenlo. Tráiganlo. Y lo quiero con vida. Villa de Gendayana, 1815. Debes ir con tu madre. Yo lo seguiré tan pronto como pueda. Shaka te cuidará. Váyanse. Ve con bien, hija mía. Cuídalos bien, Shaka. Te necesitan más que nunca. Si reconsideraras, Baba, estaremos en los bancos del río Fungasi. Te esperaremos 3 días. Si no llegas, nos iremos. Ella no me pertenece. Nunca me ha pertenecido, hijo mío. Nunca te olvidaré, Baba, por lo que has hecho por nosotros, por ella. Váyanse ahora, antes que sea tarde. ¿Crees que Gendayana vendrá? No, pero ellos sí. Su reputación está en entredicho. ¡Encuéntrenlo! ¡Encuéntrenlo! ¡Qué va, Gendayana! ¡Encuéntrenlo! ¡Quiero a Gendayana! ¡Se han ido! Solo él está aquí. ¿A dónde se han ido? ¡Oh!
Ahora, dímelo. ¿Dónde se han ido? No les diré nada. ¡No pueden estar lejos! ¡Los encontraremos! ¡Amahendi y Madonna! Ve a la tumba de la abuela. Me reuniré contigo en una semana, a lo sumo. Y madre, esta es la última vez que huyes. Despierten, debemos irnos. Solo quiero herirlo un poco. Hará el trabajo más fácil. ¡Masajeni, Madoda! ¡Está por allá! ¡Tras él! ¡Sina Macarela! ¡Ogatula! ¡Sambeni Maduda! ¡Osane! ¡Isobona! ¡Isobona! ¡Ocorro!
Necesita ayuda o morirá. Sí, morirá. Pero antes será juzgado por traición. Ahora, levántenlo. Dejen a ese hombre en paz. Dije que lo dejen. Esto no es de incumbencia, viejo. Shaka nos pertenece. Están en el territorio de Mtetua ahora. Sus asuntos internos no proceden aquí. ¡Levántenlo! Sugiero que... No, Zulu. ¿Quién nos va a detener? ¿Tú? No, pero ellos sí. Estos Zulu están muy lejos de su casa. Me pregunto qué hacen aquí. Esa es muy buena pregunta. ¡Levántenlo! Lo llevarán a mi villa. Está bien. ¡Levántenlo! ¡Imleteli Madoba! Kuta, vigila a los Zulu. Iré a ver qué está pasando. ¿Y ahora, padre? Kamelapa. ¿Va a vivir? Haré lo que pueda. Mtetua Paramountsi, villa de Dinguisguayo. Thank you.
¿Un Zulu, dices? ¿Estás seguro? Sí, Cosi. ¿Y cómo se llama? Nos dijeron que se llama Shaka. Los Zulu lo están esperando, pero dejé a mis tropas vigilando para que no se le acerquen. Está recibiendo la mejor atención médica posible. ¿Qué estás diciendo? Su estado es alarmante. Parece que nunca se recobrará. Ya veo. Si se recobra, quiero verlo. Buena molanga, Cosi. Llama Cosi. Llena, Cosi. Niambus, Omulu. Omulu. Shaka el fugitivo estaba a punto de recibir la recompensa por aquella noche en el bosque hacía varios años, cuando retrasó su viaje por ayudar a un guerrero desconocido. Lo que no sabía entonces es que ese hombre cuya vida había salvado era un príncipe de los Mtetwa. Buena, buen lobo. Levántate, Shaka. Es una fortuna que te hayas recuperado. Tú. Ya te darás cuenta que nuestros destinos están ligados, Shaka. ¿Godowana? Dingiswayo, el fugitivo. Yekeni, Lalani. Lalani. Quiero ser irrespetuoso, buena Huesulu. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Lalapanzi. Zulu el Pezulu. Intento lo mejor que puedo manejar el temperamento y los corazones de mi pueblo. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Intento manejar lo mejor que puedo el temperamento del corazón de mi pueblo. ¿De qué estás hablando? ¿Traición? No estoy completamente seguro, pero creo que mi padre ha decidido que un hijo asesinado es más conveniente que uno vivo. ¿Qué es lo que quieres que le diga? Lo que tú quieras encajará en la situación.
Te quiero a ti y a tus hombres fuera de mi reino al atardecer. ¿Qué te parece? Parece que va a funcionar, Wenawe Zulu. ¿Qué le diré a mi rey, Nkosi? Que su hijo es mi huésped. ¡Su huésped! ¡Shaka! Es todo lo que tiene que decir. Llevo, Nkosi. ¡Puma! Davisita. ¡Mamba! Davisita. ¡Puma! Nkosi, no hay motivo para que se enfade tanto. Desde el día que fue concebido, Shaka solo me ha traído deshonra y ultrajes. Dos veces me he arriesgado a la guerra con los Elangeni por su culpa. Y ahora, después de que regresan mis poderosos guerreros con las manos vacías, me dicen que vive bajo la sombra del poderoso Dingis Guayo, el gobernante de lo que parece será la más poderosa población de la tierra. El muchacho ya está en mi trono, tomando decisiones por mí, manipulando la suerte de mi casa a través de sus amigos poderosos. Nos quedaremos virtualmente solos. Ha llegado la hora de que tenga mano dura. ¡Ha llegado la hora de la guerra! La guerra con los Mteguas es suicidio. Nos sobrepasan en número 10 a 1. Pero tal vez hablando... ¡No, Mudli! ¡No más mensajeros! ¡No más discusiones! ¡No somos bastantes! Pero Dinguismayo tiene otros enemigos como el rey Punguashi de los Butalesi. Estoy seguro de que él y yo encontraremos algo muy grande en común. ¡La guerra! ¡No hay otra salida! ¡Nuestra dignidad está en juego! Y... tal vez... mi trono. ¡Usaba! ¡Usaba Mugaji! Usaba, 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 usaba. Reino Mtetwa, Villa Militar. ¿Conoces al rey? Me refiero a que ustedes parecen viejos amigos. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Salvar su vida? Sí. Shaka al fin había encontrado un protector, Dingis Guayo, un hombre que soñaba con la paz verdadera, la unidad y la identidad común de los pueblos. Dingis Guayo había empezado a realizar un sueño, el cual eventualmente Shaka terminaría. Aquí aprenderán a dormir en la intemperie, como soldados. ¡Umlolo, Guanilo! ¡Les dije que mantuvieran este lugar limpio! ¡Lava! Solo tienes que saber cómo mantenerlos en línea. Dormirás por acá. Tú dormirás por allá. Dejaré que se conozcan, amigos. ¡Kuta! Asegüetu. Suene. Soy Gobosi. Él es Lava. Él es Goboka. Él es Mtonga. Por allá está Yoko. ¿Y cuál es mi lugar? Oh, es este.
No me importa de quién sea amigo. Me pone nervioso. ¿Quién? El Zulu. Es su primer día aquí y ya me está diciendo cómo manejar mi regimiento. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No tiene que decirme nada. Son sus ojos los que hablan. Nunca he visto un bastardo tan arrogante en toda mi vida. Vamos, ¿no estás exagerando un poco, Busa? La mayoría de los hombres están a la defensiva cuando llegan aquí. Dale una oportunidad de aclimatarse a la vida militar. Oh, sí que se acostumbrará a la vida militar. Me aseguraré de eso. Ser el mejor soldado que hayamos tenido. Solo si cambia de actitud. Hombres como él pueden ser peligrosos en batalla. Es muy independiente. ¡Ah! ¡Esto es ridículo! No pueden darle a un elefante desde esta distancia. Disculpe, general. ¿Sí? Los frentes están apartados. ¿Están apartados? Sí, general. Cuando nuestras lanzas alcancen al enemigo, ya no habrá ninguno. Ya veo. ¿Y qué es lo que sugiere que hagamos? Que nos acerquemos al flanco enemigo. Para que podamos arrojar nuestras lanzas con más precisión. Tal vez hasta apuñalar al enemigo. Nuestra distancia tradicional son 50 pasos. Lo sé, señor. Pero no creo que sea efectiva. No es efectiva. Las guerras han sido peleadas así por tanto tiempo que nadie puede recordar. ¿Y usted llega y dice que no es efectiva? Sí, general. ¿Quién se cree que es? Un soldado, general. Tratando de hacer mi trabajo lo mejor que puedo. ¿No se da cuenta, soldado, que si empezamos a acercarnos a ellos, se empezarán a acercar a nosotros? Y que si ellos tienen más bajas, nosotros también. Ya he pensado en eso, general. Creo que es conveniente agrandar nuestros escudos, lo suficiente para cubrir todo el cuerpo. De esa forma, podremos acercarnos lo necesario y aún estar bien protegidos. Entonces, ¿por qué no vamos a la guerra con todas nuestras chozas? Son muy incómodas, general. La distancia es de 50 pasos. Nuestros escudos se quedarán igual. ¿Está claro? Sí, general. Ahora regrese a su regimiento. Y si tiene alguna otra maravillosa idea, guárdesela, ¿comprende? No me gustan los problemas. Sí, general. La próxima vez nos dirá que están muy largas nuestras lanzas. Pues lo están, general. ¡Voy a matar a Yambile! ¡Voy a son que les son con Lopamba y Cucosa! ¡Son soldados! ¡Mírense! ¡Son unos flojos! ¡Podrían matarlos en este momento! ¡Va un miro, Caricicate! ¡Ni magalase, brunfal, non, que lafa! ¡Anime que lle! ¡Anicamán que lle! ¿Dónde están sus sandalias? Aquí están, general. Me atrasan mucho. No las necesitaré.
¿Trata de decirme que sus pies son más fuertes que las suelas de cuero de las sandalias? Sí, general. ¡Gineskisime, somírala! ¡Apáguelo con su pie! Como le dije, general, no las necesitaré. No me interesa si puede apagar un volcán con los pies. Es un soldado. Los soldados usan sandalias. ¡Póngaselas! Sí, general. ¡Landelinen! Los generales como Busa son peligrosos. No tienen imaginación. Su mente es tan dura como la corteza de una roca. Es la forma como debe ser. Los soldados deben recibir órdenes sin pensar. Sin Gombosi. Los soldados deben, pero no los generales. Los asuntos de guerra deben ser un proceso creativo y vital. ¿Qué puede ser creativo para matar? Un hombre elige entre la vida y la muerte en un campo de batalla. Debe ser un artista. Si no lo es simplemente un asesino. ¿Cuál es la diferencia? Lo sabrás muy pronto, cuando marchemos en contra de los Lamini. La batalla contra los Glaminis fue un punto clave en la carrera militar de Shaka. Las batallas se efectuaban en ocasiones múltiples como un acto de torneo. Estas batallas comprendían gestos demostrando la estrategia a seguir con las lanzas. Cuando un ejército agotaba las lanzas, entonces los espectadores debían surtirlos de armas, cantando, diciendo malas palabras, y generalmente así lograban enfriar al enemigo. Ocasionalmente, algunos entraban a la contienda y algunos eran heridos o maltratados. Pero en general era una ocasión festiva. Y cuando atardecía y terminaba la batalla, se argumentaba que la guerra había sido ganada por sometimiento y no por destrucción. Shaka no lo veía así. ¿Qué es esto? ¿Esto es la guerra? Sí. En todos sus claros detalles. No, si yo puedo evitarlo. ¿A dónde cree que va? ¡No puede hacer eso! No me parece que sea del tipo que sabe el significado de no puede, general. Ha ha ha!
We are growing.